La charla de hoy de Vila de Cans en Stoc, esto es una iniciativa, como recordamos, que es una iniciativa de la Regiduría de Ciencia y Promoción de la Ciencia del Ayuntamiento de Vila de Cans, junto con el Ministerio y la Red Impulso y Ciencia en Acción. A la charla de hoy va de astronomía, la va a dar Pilar Gil Pons. Ella es licenciada en física por la Universidad de Barcelona y doctorada en la UPC en astrofísica. Ha trabajado como investigadora adjunta y visitante en la Universidad de Monash, en Australia. Ha hecho estadas de recerca, de investigación, y también ha hecho muchas conferencias invitadas en diversos centros de investigación, entre ellos la Universidad de Bruselas, el Instituto Max Planck, y en Bonn. Y en Australia también ha estado en varias ocasiones en la Australian National University. Tiene alrededor de 50 trabajos publicados, especializados en astrofísica. Y ha hecho revisora de revistas Science, Nature y Astrophysical Journal y Astronomy and Astrophysics, dos revistas de prestigio en el ámbito de la astrofísica. Actualmente es profesora de la UPC, es también vecina de Viladecans, hace investigación en astrofísica y básicamente para comprender la formación de elementos de las estrellas y en el diseño de pequeños satélites también ha hecho investigación. Aparte de esta tarea de investigación, también tiene su falta de divulgación científica, como hoy veremos. Y nada, yo como siempre recordaros que la charla de hoy está grabada. Tenéis los micros apagados durante la charla. Cualquier pregunta que os venga a la cabeza durante la conferencia de Pilar, usar el chat para hacer la pregunta. Luego, al final de la charla, las leeremos para que Pilar pueda responderlas. Así mismo, luego, al final de la charla, de su conferencia, abriremos los micros a aquellas personas que queráis hacer la pregunta en voz alta, pero durante la charla tendréis los micros desconectados, así como las cámaras. Sin más preámbulos, yo, Pilar, pues Juan Bulguis, andaban, y bueno, hasta luego en el turno de preguntas, pues abriremos un turno de debate y de coloquio. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Jordi. Disculpad porque no tenía claro el alcance de la charla y está en catalán, pero no creo que haya problema para entender las cosas. Si hay cualquier problema, turno de preguntas. Ya sabéis que voy a hablar de las estrellas como calderas del universo, como formadores de elementos en el universo, que es buena parte de lo que hago en mi investigación. Y intentaré responder de dónde vienen los átomos. ¿Ya conocéis este cuadro de Van Gogh, La noche estrellada? Pues eso, queremos saber de dónde vienen los átomos que formaron las estrellas del cuadro, las estrellas del cielo, los árboles, montañas, el campanario que se ve, el lienzo o el pincel o el propio Van Gogh. ¿De dónde vienen? Otras cosas, otras preguntas que nos quitan el sueño por la noche, al menos parcialmente. Y les daremos una respuesta. Queremos saber de qué está hecho el universo, cómo empezó, qué hace que brillen las estrellas, qué tienen que ver las estrellas y las pizzas, esto es importante. Si las estrellas viven para siempre, ¿cuál es la conexión entre el universo y la vida? Que vamos allá. Un par de advertencias. La primera advertencia es como encuentro bastante difíciles las charlas virtuales, me he puesto aquí en mi propia audiencia y irán apareciendo en algún momento en la charla para hacerme compañía. La otra cuestión es un poco de diccionario. Diccionario, bueno, catalán, valenciano, balear, también, castellano y astrofísico, porque hablamos de una manera un poquito extraña. Antes que nada, si le preguntas a un astrofísico, nuestra visión de la tabla periódica en algunos momentos es un poco simplista, porque para nosotros el hidrógeno y el helio, que son los elementos más ligeros de la tabla periódica, ya lo sabéis, son no metales, pero todo el resto son simplemente metales. Así que nuestra tabla periódica es muy simple. Lo siguiente, un poco de diferencia entre átomos, elementos, nucleones, isótopos. Bueno, diferentes átomos, que son el núcleo y la corteza o la nube de electrones, se caracterizan por el número de protones que tienen. Si tienen un protón, hablaremos del átomo de hidrógeno. Si tienen seis, del átomo de carbono. Si tienen ocho, el átomo de oxígeno. Teniendo el mismo número de protones, pueden tener distinto número de neutrones y entonces hablamos de diferentes isótopos. Y distintos isótopos tienen distinta estabilidad. Por ejemplo, el carbono 12 es el más habitual que tenemos en nuestro cuerpo y es estable. Pero el carbono 14 es el que se utiliza, por ejemplo, para datar huesos de dinosaurio o de mamut y es inestable. Se utiliza el hecho de que es radiactivo. Cuando hable de nucleones, serán los núcleos atómicos. Otra cosa, otra forma peculiar que tenemos de hablar los astrofísicos es que cuando hablamos de quema de combustión no estamos hablando de quemar madera o de quemar papel o cartón o fallas. Estamos hablando de fusión nuclear.
Así que, más que quemar como una fallera, estaríamos pensando en términos de quemar como el Oppenheimer. Normalmente no es un problema porque los físicos nucleares no suelen trabajar en fallas. Así que no suele dar lugar a confusión. Dicho esto, vamos a pasar a responder las preguntas que nos interesaban. Para empezar, muy rápidamente, ¿de qué está hecho el universo? Esta transparencia es emocionante y es un poco, da un poco de vergüenza, tal vez, como astrofísico, porque muestra lo poquito que sabemos del universo. Este trocito de quesito que veis aquí, en azul, es la materia normal y que es la que conocemos razonablemente. Los neutrinos, este quesito chiquitito gris del 1%, también sabemos bastante de ellos. Pero este trozo naranja es la materia oscura, que representa el 23%, y más misteriosa y más desconocida todavía es la energía oscura del universo, que representa el 72%. Simplemente un comentario, Vera Rubin encontró evidencias de la materia oscura. Es una científica en astrofísica muy, muy, muy importante. Toda esta nomenclatura, materia oscura, energía oscura, realmente parece la inventó Darth Vader o algún fan, como mínimo, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, dentro de nuestra visión simplista de metales y no metales, podemos hilar más fino. Y aquí tenéis una gráfica, no habrá apenas gráficas, esta es casi la única, en que indico la abundancia, la proporción de cada elemento frente al número atómico. Esta sería, eso, en la horizontal estaría cada elemento de la tabla periódica. Está en escala logarítmica, indica, eso quiere decir que el hidrógeno y el helio que veis aquí arriba, en rojo los no metales, son muchísimo más abundantes que todos los demás. De hecho, el hidrógeno es más o menos como el 73% de todo el universo. El helio es alrededor de todas las estrellas. El helio anda alrededor del 23%. Solo el 1 o 2% son lo que llamamos metales. Bueno, la Laia no está muy contenta. Esta es una de la audiencia que me he puesto yo. La Laia no está muy contenta con la nomenclatura, pero me deja seguir. Así que gracias. La persona que se dio cuenta de cuál es la composición de las estrellas es otra persona injustamente desconocida que se llama Cecilia Payne, una gran astrofísica que descubrió este súper hallazgo cuando tenía unos 24 o 25 años. Fijaos que la tabla de antes era, o la gráfica de antes era un poquito extraña, pero esta representación es bastante divertida. Esto sería la tabla periódica y en cada casillero de la tabla es tanto más grande cuanto más abundante es el elemento en las estrellas. Y veis que el hidrógeno, de hecho, en este caso en el universo, el hidrógeno es muchísimo, muchísimo más abundante, el hidrógeno y el helio. Y estos hilitos que veis aquí, estos serían todos los demás elementos, ese 1 o 2% de metales que llamamos nosotros. Y entonces, ¿qué nos importan tanto este hilito, este 1 o 2% de metales? Pues porque en realidad, para nosotros, para los seres vivos y en particular para los humanos, son muy importantes. Ya está. Sería la tabla periódica con las proporciones de abundancias en los seres vivos, de hecho en las personas. Ya veis que lo que antes era muy poco importante, muy poco relevante, el sodio, por ejemplo, el magnesio, o por supuesto el carbono, el nitrógeno y oxígeno, tienen mucho más peso. Así que estos metales, estas abundancia del universo es muy relevante. Vamos a ver ahora cómo empezó el universo. Pues ya lo sabemos, empezó con el Big Bang. El Big Bang fue un momento en que toda la materia, toda la energía condensada, ¡pum!, decidió explotar. Sabéis que el nombre, tal vez, o no lo sabéis, que el nombre lo puso un astrofísico muy importante, Alfred Hoyle, lo puso como una broma, porque no se lo creía. A final de los 60, se consiguió encontrar evidencia del Big Bang, de que realmente el Big Bang había ocurrido. Y la historia de cómo se encontró esta evidencia es una historia muy divertida, que implica, de hecho, cacas de paloma, un premio Nobel. Así que en algún momento os recomiendo que le echéis un vistazo porque vale la pena. ¿Qué se formó durante el Big Bang? El Big Bang, todo pasó muy rápido y en los primeros minutos ya se había formado el hidrógeno, que había un 75%, y helio. Y unas cantidades ridículas de todo lo demás, en particular lo que nosotros llamamos metales, representaban 10 a la menos 10, 0,9 ceros y un 1 de toda la masa del universo. El Big Bang no daba bastante de sí. ¿Cómo se formó la resta? Pues el resto lo vamos a ver ahora. Antes que nada, vamos a echar un vistazo muy, muy rápido a la historia del universo.
seguramente sabéis que tiene unos 13.800 millones de años. Empezó con el Big Bang, los 380.000 años ya se forman los primeros átomos, y este es un momento muy importante para astrofísicos. A los 100 millones de años no está claro, cada vez este número va bajando, porque antes se pensaba que era más bien las primeras estrellas se forman a los 500 millones de años o así, y este número va bajando. Pues a los 100 millones de años ya se encontraron las primeras estrellas. Y de hecho, se ha observado una, la estrella Arendel, no sé si la habéis oído, gracias al telescopio James Webb, que tiene unos 1.000 millones de años. Es la estrella que tiene el récord de estrella más antigua vista. Que se formó justo cuando se estaban formando las primeras galaxias. Las primeras galaxias son diferentes de cómo son ahora. Poco a poco el universo fue evolucionando, llegaron a formar más estrellas, más planetas, y de esto seguiremos hablando después. En cualquier caso, ¿cómo se formaron las primeras estrellas? Bueno, la receta era muy fácil. La receta era 3/4 partes de hidrógeno, una cuarta parte de helio. Más fácil que el bikini. ¿Y dónde se formaron? Pues en pequeños halos, bueno, pequeños de 1 millón de veces la masa del Sol, de materia oscura. Y no tenemos muy claro cómo eran estas estrellas, y esto es muy emocionante. NOAA, nuestra siguiente oyente, nos pregunta cómo podemos saberlo. Pues nosotros hacemos modelos de densidad, de materia en el universo, lo dejamos evolucionar y vemos si los modelos encajan con lo que vemos ahora. Y también hacemos modelos de estrellas y modelos de... que luego os explicaré porque si no me voy a hacer spoiler. Y comparamos nuestros modelos de estrellas con las observaciones. Esto definitivamente me quita el sueño. ¿Qué hace brillar las estrellas? Esta historia también es muy interesante. Hasta el siglo XIX se pensaba que las estrellas brillaban porque eran una especie de... por reacciones químicas. Pero si brillaban por reacciones químicas, las estrellas no podían vivir todo el tiempo que sabíamos que vivían, porque sabíamos que tenían que formarse antes que la Tierra. Entonces se buscó alternativas a las reacciones químicas. Pensaban esencialmente que era el Sol era una especie de carbón ardiente. Se buscaron alternativas a las reacciones químicas, y Lord Kelvin propuso que las estrellas, al contraerse, liberaban energía, y esa energía es la que les hacía brillar. Tampoco funcionaba, tampoco encajaban las fechas, tampoco encajaban los tiempos. Cuando se descubrió la cuántica y cuando se descubrió la energía nuclear, se encontró la clave. Son las reacciones nucleares las que permiten que se genere la mayor parte de la energía que hace brillar las estrellas. ¿Y qué se refiere? ¿A qué nos referimos con esto, con esta energía nuclear? Seguramente conocéis la ecuación de las camisetas, la ecuación de Einstein. La energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué es esta m de aquí? Esta m de aquí es la diferencia de masa que hay entre los componentes de un nucleón, los protones y los neutrones cuando están separados, y los componentes de ese mismo núcleo cuando están juntos. Lo lógico pensar, si pensamos desde el punto de vista clásico, es que juntos o separados pesan lo mismo. Pero la física cuántica no funciona así. Resulta que, por ejemplo, el átomo de carbono, que tiene 6, de carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, cuando están solo por separados, pesan más que los 6 protones y neutrones que forman el nucleón de carbono. ¿Qué pasa con esa diferencia de masa? Pues esa diferencia de masa, como esta ecuación quiere decir que masa y energía, en según qué condiciones, son equivalentes, esta diferencia de masa multiplicada por la velocidad de la luz es la energía que pueden generar las estrellas. Así que, gracias a la física nuclear, gracias a Einstein, gracias a la física cuántica, sabemos por qué brillan las estrellas. Cuando hablamos de energía nuclear, tenemos que distinguir que es importante entre fusión y fisión. Fusión es cuando juntamos nucleones más chiquititos para hacer núcleos más grandes. Y esto es lo que nos gustaría poder controlar en la Tierra, porque sería una forma de energía nuclear muy limpia. La fisión, que se desarrolló, entre otras cosas, gracias a una gran física, que es la Lise Meitner, es cuando tenemos un átomo muy grande y se rompe en átomos más pequeños. Y seguramente suena el uranio y el plutonio como elementos radiactivos. La fusión es lo que está pasando en las estrellas, es lo que está pasando en el Sol ahora. La fisión es lo que pasa en las reacciones nucleares. Ahora que sabemos esto, un poco más de cómo funcionan las estrellas, pues esencialmente son bolas de gas muy grandes, ya lo sabéis,
que prácticamente sí, toda su vida están en el equilibrio electrostático. Está la gravedad, como pesa, tienen mucha masa. La gravedad empuja la materia hacia el centro, hacia su interior, y por otra parte, algo que la sostiene, la presión. ¿Y qué genera esta presión? Esta presión está asociada a la temperatura que generan las reacciones nucleares. ¿Qué es lo que ocurre? Si tenemos una estrella muy masiva con mucha masa, la gravedad será muy grande, por lo tanto necesitará más presión para compensarla y más temperatura. Por lo tanto, las reacciones nucleares tendrán que ser más rápidas, tendrá que haber más reacciones nucleares. ¿Y qué pasará? Pues que el combustible de las estrellas se agotará antes. Esto lo entendemos muy bien porque sabemos que las estrellas muy masivas viven muy rápido. Son muy espectaculares, pero viven muy rápido y mueren muy rápido. Tienen vidas más cortitas. El pionero de la estructura y evolución estelar fue Arthur Eddington, un gran astrofísico también de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, la gran pregunta de la charla, o una de ellas, ¿qué tienen que ver con las estrellas, con las pizzas? Pues el parámetro clave que determina cómo será la evolución de la estrella, de las estrellas, es su masa. Saber si una estrella tiene una masa parecida a la del Sol, o es 10 veces o 30 veces la masa del Sol, es lo que determina cómo va a ir evolucionando. Hay otra cosa muy, muy, muy importante, si la estrella está solita o está cerca de una compañera con la que a lo largo de su vida puede intercambiar masa. Y la otra cosa es de qué están hechas las estrellas, cuál es su composición química específica. Luego volveremos a esto, porque vamos a seguir con esta pregunta. ¿Viven las estrellas para siempre? Bueno, esta que veis aquí, que es la nebulosa del Capallo, que está en Orión, es una cuna esencialmente de estrellas, donde nacen las estrellas. Y de hecho, esta imagen del Hubble muestra una nebulosa de formación estelar, justo en la nebulosa del Capallo. O sea, es espectacular. Aquí se ve, sí, un vídeo de un modelo de cómo creemos que se forman las estrellas. Se acumula materia, la materia está en rotación, se forma una especie de disco oblongo y cuando se empiezan las reacciones nucleares se emiten jets de materia muy, muy energéticos. Y aquí tenéis una imagen de la HH211 que tomó hace poco el James Webb y es espectacular también. Esto es una estrella que están haciendo y lo estamos viendo. Es muy emocionante. Ah, la Nuria es una fan de las estrellas que nacen. Fantástico. Bueno, ¿cómo empiezan las estrellas? Las estrellas, las que son pequeñitas tipo el Sol, de hecho, empiezan como enanas y acaban como enanas. De distinta temperatura, pero empiezan así. Al principio tenemos la estrella, que es sobre todo, ya sabéis, hidrógeno, helio y muy poquitos metales. ¿Y dónde empiezan las reacciones nucleares? Pues donde la materia está más comprimida y más caliente, en su centro. Empiezan con reacciones de fusión de hidrógeno, que es el más fácil, es el más fácil de quemar. Para el hidrógeno, con 10 millones de kelvins ya tienes bastante. Ya sé que no es la temperatura habitual de un horno en casa, pero eso es poquito en astrofísica. Y el Sol, de hecho, es lo que está haciendo, está quemando el hidrógeno en su centro. Lleva unos 4.500 millones de años y le quedan un poco más que eso. El Sol, cuando acabe de quemar el hidrógeno en el centro, lo quemará en una cortecita como esta roja que veis aquí, se volverá una gigante. Después bajará un poquito su radio y su luminosidad, quemará el helio en su centro cuando se le acabe el combustible helio, que es el segundo más fácil de quemar, volverá a quemarlo en la capa, se transformará en una gigante, pasará por una fase muy interesante en que dos capas de hidrógeno y de helio van quemando de forma alternativa, crecerá, 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 crecerá tanto que su órbita seguramente alcanzará la órbita terrestre y probablemente la marciana. Faltan 7.600 millones de años, ¿no? No es seguro que nos da tiempo a acabar la charla y cenar esta noche. ¿Cómo morirá el Sol? Cuando haya pasado esta fase en que van quemando el hidrógeno y el helio en capas, se le acaba el combustible y vuelve a ganar la gravedad. Buena parte de el núcleo del Sol colapsará y las capas externas se eyectarán en una forma de nebulosa planetaria, que son muy espectaculares y muy bonitas, algo de este estilo. La materia se eyectará al medio interestelar y su núcleo se convertirá en una enana blanca. Aquí tenéis también una especie
de vídeo idealizado de cómo sería la muerte del sol. Muy bien, aquí tenemos al Pera también, que está en la audiencia. Como esto va a pasar dentro de mucho tiempo, está mirando el móvil porque no le interesa tanto. No es urgente. Fijaos, esta gráfica, esta transparencia era para enseñaros el tamaño que tendrá lo que quede del sol cuando haya muerto, cuando se haya convertido en una nana blanca. Fijaos, esto es la Tierra. Pues el Sol esperamos que sea incluso un poquito más pequeñito que la Tierra. ¿Qué pasa con las estrellas que son mucho más grandes? Si tenemos una estrella que tiene 8, 9, tal vez 10 veces la masa del Sol o más, ¿será capaz de realizar más reacciones nucleares? No solo quemar el hidrógeno y el helio, sino también el carbono y y el oxígeno y el neón, silicio, magnesio, y acabará con un núcleo de hierro, y este hierro ya no, por fusión, ya no nos permitirá generar más energía. Cuando no podemos generar más energía por reacciones nucleares, vuelve a ganar la gravedad, colapsará el centro. En el centro aparecerá una zona muy rica en neutrones, porque los protones de los núcleos estarán tan comprimidos que comenzarán a comerse los electrones. Y cuando un protón se come un electrón, se convierte en un neutrón. Llegará un momento que los neutrones no podrán sostener la estrella. El núcleo acabará de colapsar y las capas se eyectarán en forma de supernova. Pero en cualquier caso, fijaos que la estrella, justo antes de la explosión supernova, parecerá una especie de supercebolla radiactiva llena de capas con material radiactivo. Así que es un momento interesante. Aquí tenéis de nuevo un vídeo que representa un modelo de explosión supernova, un modelo idealizado, ¿eh? No son vídeos reales porque no los podemos tomar, obviamente. Estas cosas pasan en escalas de tiempo muy diferentes. Bueno, ¿qué queda después de la supernova? Pues en el centro quedará la superbola de neutrones. Es una estrella de neutrones que, además, como la estrella, las estrellas giran, tienen una rotación, más o menos, pero todas están girando. En el momento en que el núcleo se compacta, el núcleo de neutrones se compacta, como disminuye su radio, le pasará lo mismo que a las patinadoras. Cuando cierren los brazos o cuando pegan las piernas y los brazos al cuerpo, podrán rotar más deprisa por conservación del momento angular. Tendremos una estrella de neutrones que gira muy rápido y que puede emitir ondas de radio, de hecho. Pues estas ondas de radio, asociadas a una estrella de neutrones, son las que descubrió por primera vez Jocelyn Bell. Fue la primera persona que descubrió que era eso, la contrapartida observacional de los restos de una supernova. Le dieron el premio Nobel a su director de tesis, pero ella no. La historia de este descubrimiento también es divertida, porque las estrellas de neutrones que emiten ondas de radio las emiten con una frecuencia muy irregular. Y pensaron, debo pensarse que podían haber sido señales de extraterrestres. Pero bueno, ya sabemos lo que son. Era un gran hallazgo. Aquí tenéis un esquema muy rápido de cómo sería la vida de una estrella tipo el Sol, que es chiquitita, la secuencia principal, fase gigante roja, y después la nebulosa planetaria y enana blanca, que es lo que habéis visto. Si tenemos una estrella mucho más grande, entre 8 y 10, depende de los modelos, 8, 9, 10 veces más grande que el Sol, pasa directamente de la secuencia principal a supergigante y explota la supernova. Y además muy rápido, porque las grandes viven rápido y dejan un cadáver espectacular en forma de supernova. Después de la supernova, después de la fase supernova, nos quedará un pulsar, que era la estrella de neutrones muy rápida, que giraba muy rápido, que vio Jocelyn Bell, o un agujero negro. Aquí voy a pasarlo rapidito porque me han dicho que tengo que dejar tiempo para un poco de debate. Una manera muy elegante y muy bonita de expresar la vida de las estrellas es el diagrama este de Hertzsprung-Russell. Las estrellas, si las representamos en función de temperatura y luminosidad, no se colocan en cualquier parte. Están muy bien ordenaditas en esta superfile. Son las estrellas relativamente jóvenes de la secuencia principal. Las gigantes se acumulan aquí arriba. Y no sé si lo veis. A ver, puedo quitar esto aquí. Vale. Pero aquí está Betelgeuse, que después volveré a ver. No sé si habéis oído algo de Betelgeuse. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las...? Esto lo puedo mover, de hecho. No tanto. Bueno, según las estrellas sean poco masivas, que las tengo aquí, o muy masivas, más de 8 o 10 veces la masa del Sol, y estén en solitario o en binaria, acaban su vida como, o bien, si son poco masivas como el Sol y están y viven solas, acabarán como una nebulosa planetaria. Si son chiquititas, pero están en un sistema binario, pueden acabar también como con una superexplosión. Llamamos supernova termonuclear.
Si son muy masivas y están solitas, ya lo hemos visto también, como el super cebolla radiactivo aquel, como una supernova de colapso del núcleo. Y si son muy masivas, están en un sistema binario, pueden acabar como un sistema. Eso, como dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros orbitando una alrededor de la otra y eventualmente emitiendo ondas gravitatorias. No quería dejar esta transparencia sin comentar el caso de Betelgeuse. No sé si has visto en las noticias que en los últimos años Betelgeuse está teniendo cambios de luminosidad muy espectaculares. De hecho, observaron una super eyección de masa coronal de esta estrella en 2019. La hipótesis principal de este comportamiento es que pronto podrá explotar como una supernova. Pronto, miles, millones de años. No soy inminente. Pero bueno, es bonito ver lo que entendemos de la evolución estelar pasando realmente en el cielo. Bueno, ¿qué queda después de estas estrellas? Si tengo una chiquitita y solitaria, ya sabemos que es una enana blanca. Una chiquitita y en el sistema binario también quedará una remanente de supernova termonuclear. Tengo una grande, una remanente de supernova de colapso del núcleo. Si tengo dos grandes en un sistema binario, esperamos que acaben con una coalescencia de estrellas de neutrones de agujeros. Dicho esto, ya sabemos que las estrellas no viven para siempre, que cuanto más grandes son, más rápido viven. Y ahora, ¿cuál es la conexión que existe entre el universo y la vida? Ahora viene la parte en que le da nombre a esta charla. ¿Por qué o cómo funcionan las estrellas como calderas del cosmos? Porque hemos hablado de que las estrellas brillan porque en ellas ocurren reacciones nucleares. Pero las reacciones nucleares, ha ido saliendo, no solo permiten generar energía y sostener la estrella frente a la gravedad, sino que también transforman unos elementos en otros elementos. Por fusión de hidrógeno se transformaba el hidrógeno en helio. Por fusión de helio lo transformamos en carbono y oxígeno. Por fusión de carbono y oxígeno conseguimos neón y vamos avanzando así hasta el hierro. Fijaos, esta parte, más o menos con lo que hemos visto y con lo que he resumido, esta parte hasta llegar al hierro la tenemos controlada. Pero ya os he comentado que una vez hemos hecho los distintos procesos de fusión hasta el hierro, ya no podemos más generar más energía por fusión. Nosotros sabemos que hay elementos de la tabla periódica más allá del hierro. De hecho, hay un montón y son importantes. Muchos forman parte de nuestros teléfonos móviles. Está el oro, que hace que es importante. Está el titanio, que se utiliza mucho, por ejemplo, para distintos tipos de prótesis. Los elementos están aquí. ¿Y cómo se forman? Bueno, forman por lo que conocemos como capturas de neutrones. Y esto también me da bastante guerra. También me quita el sueño. Yo soy de Malta. Bueno, ¿qué pasa en las estrellas? Todo esto está pasando en las estrellas. En las estrellas, lo que se genera en el núcleo no se queda en el núcleo. Lo que se genera en el núcleo puede ser transportado a las capas externas de la estrella. Y lo que se genera en las capas de las estrellas externas de la estrella, o lo que llega a las capas externas de la estrella, se pueden expulsar al medio interestelar, o bien a través de vientos o supervientos, o bien a través de explosiones tipo supernova. Esto es lo que hemos visto. ¿Qué pasa con todo esto? Pues según el tipo de estrella que tengamos, la masa que tengamos, podemos alcanzar distintas temperaturas. Y según las distintas temperaturas, podremos generar distintos elementos. Entonces, el carbono y el nitrógeno, que son cruciales para la vida, y estos elementos raros de más allá del hierro, se forman en estrellas chiquititas, solitarias. En estrellas muy masivas también se forma el carbono y oxígeno, neón, el magnesio, que es importante, el silicio, el aluminio, el cloro y el calcio. Estos se forman supernovas. En estrellas binarias que han explotado como supernova nuclear también se forma calcio, hierro, cobalto, níquel. En estrellas muy masivas, dobles, cuando hay coalescencia de estrellas de neutrones, de estrella de neutrón y agujero negro, sabemos que se forma oro y platino. Así que, resumen de lo que os he comentado, está en esta tabla periódica tan chula, que la diseñó Jennifer Johnson, y que explica en cada casilla, en cada elemento de la tabla periódica, de dónde viene. El hidrógeno y el helio, el grueso, vienen del Big Bang. Pero, por ejemplo, si os fijáis aquí en el carbono, el grueso del carbono vendría de la muerte de estrellas chiquititas, como las que yo estudio, pero también viene una parte de
explosión de estrellas masivas. A ver, por ejemplo, ¿de dónde viene el hierro? El grueso de explosión de enanas blancas. Son las supernovas termonucleares que hemos comentado. Y aquí podemos saber de dónde viene todo. Por otra parte, una idea muy importante y muy interesante y muy poética es que el universo es un gran reciclador. Una estrella nace a partir de una nube de gas. Las primeras estrellas solo tenían hidrógeno y helio, que es lo que les había dejado el Big Bang. Pero en el momento en que la primera generación de estrellas nació, vivió, eyectó sus vientos y murió como estrella pequeña, como estrella grande, probablemente dicen como estrella grande, el material que eyectó al medio interestelar en algún momento se volvió a enfriar y se volvió a comprimir y se volvió a calentar lo bastante para formar otra estrella. Y esa segunda generación de estrellas también nació, vivió, expulsó material al medio interestelar que se reutilizó para una tercera generación de estrellas. Y el proceso sigue. Lana es una gran fan del reciclado y de la evolución estelar y del reciclado de materia en el universo. Fijaos que en este proceso de formación de estrellas, muchas estrellas se forman con sistemas planetarios. Cuando las estrellas eyectan gas por viento, sobre todo cuando explotan como supernovas, el material sale con tanta velocidad que puede llegar a escaparse de los pozos de potencial de la galaxia. ¿Qué pasa? Que eventualmente ese material vuelve a ser recapturado. Este es el que se vuelve a reutilizar. Fijaos, volvemos a esto que os he dicho antes. Fijaos que las estrellas, muchas de ellas, nosotros lo sabemos ahora, pensábamos que eran muy, muy especiales como sistema planetario, pero no lo somos, que hay muchos. Muchas estrellas se forman como un sistema planetario. Algunos de estos planetas están en una zona, la zona de ricitos de oro que se dice, en una zona a una distancia de la estrella que no es ni demasiado cercana para que sea demasiado caliente y se evapore toda el agua, ni demasiado alejada, pero como para que toda el agua esté en forma de hielo. En estas condiciones, estas distancias, donde puede haber agua líquida, se puede llegar a formar la vida. Y aquí tenéis, en Vila de Cans, podemos decir tranquilamente que tenemos arena con auténtico silicio de supernova, que cuando vamos al mercado de Pallés tenemos frutas y verduras con carbono y nitrógeno de estrellas pequeñitas, que los gigantes y el mamut están hechos con calcio, con escayola, que tiene calcio de supernova. La idea de que los seres vivos somos polvo de estrellas la propuso el grandísimo astrofísico y divulgador Carl Sagan. Fijaos que el carbono y el nitrógeno que tenemos en las bases del ADN, de nuevo, en algún momento han estado en el núcleo, se han cocinado en el núcleo de una estrella pequeñita que eyectó su envoltura en forma de nebulosa planetaria espectacular. Y el calcio que tenemos en los huesos y que nos deja ver nuestro esqueleto en las radiografías, en algún momento ha estado en una supernova. El hierro que tenemos en la sangre también se ha formado en una supernova. Así que, literalmente, y como decía el Carl Sagan, podemos decir que somos hijos de las estrellas o que somos polvo de estrellas. De hecho, tenemos una idea aproximada de qué parte, qué proporción de nuestro cuerpo se ha formado en un tipo de estrella u otro o se ha formado en el Big Bang. Fijaos que casi el 10% de nosotros es hidrógeno que ya estaba hace 13.800 millones de años. Un 1%, sobre todo hierro, ha estado en una supernova termonuclear, en una pareja de enanas blancas que explotaron. El 16,5%, un montón de carbono y de nitrógeno en estrellas pequeñitas. El 73% de nosotros ha explotado en algún momento, de nuestros átomos explotaron en algún momento en una supernova, se formaron en una supernova. Eso explica que a veces tengamos un poco de mal humor. El Joan está muy interesado en este tema, ¿lo veis? Estoy acabando. En el universo se estima que hay unos 10 al 80, o un 1 y 80 ceros seguidos de átomos, más o menos, es una estimación. En la Tierra se espera que haya alrededor de 10 a la 50. Ya es una proporción pequeñita, aunque sea un número muy, muy gordo, es una proporción muy chiquitita de los átomos que hay realmente en el universo. En el cuerpo humano solo tendríamos unos 10 a los 20, 10 a la 27 átomos. ¿Qué son estos átomos? Algunos ya estaban cuando el Big Bang.
Otros se han formado en el núcleo, poco a poco en el núcleo de una estrella pequeñita. Otros se han formado en las explosiones más bestias que hay en el universo. Han ido viajando, se han reciclado a través de distintas estrellas, se han aglutinado en un planeta, violando las leyes de la probabilidad que hacen que la vida sea difícil o que cada uno de nosotros, con las características que tenemos y que hayamos nacido ahora, sea difícil, pues estamos aquí. Así que la idea yo la encuentro bastante fascinante y no sé si he conseguido acabar de transmitirla. Bueno, hemos ido respondiendo las preguntas, así que yo creo que ya podemos dormir un poco mejor por la noche o de día, como los de la siesta de Van Gogh. Ya, si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responder como pueda. Muchísimas gracias y espero que os haya parecido un tema interesante. Pues Entonces, muy bien, muchas gracias, Pilar. Abrimos el turno de debate y de preguntas. Entonces, como ya os hemos ido diciendo a través del chat, cualquier persona que quiera realizar una pregunta, o bien escribe la pregunta en el chat, o bien pues levanta la mano y le abriremos el micrófono y la cámara para que pueda dirigir la pregunta directamente a Pilar. Pilar, reitero las gracias por la explicación. Yo creo que ha sido muy, muy clara. Gracias a ti podemos seguir durmiendo, ¿no? Vamos a seguir era durmiendo. el objetivo. Exacto. Y yo en todo caso me adelanto con una primera pregunta, a ver si eso pues anima a la gente a entrar en el debate. A ver, desde el principio comentabas que había solo hidrógeno y helio, ¿no? En el proceso de las estrellas, de la fusión de la fisión del hidrógeno para dar helio, etcétera, se va quemando hidrógeno, cuando ya no queda hidrógeno se va quemando helio, etcétera, etcétera. En ese proceso no se forman aún metales, los metales solo se forman cuando las estrellas empiezan a entrar en su declive, o porque después hablas de que una vez se ha quemado el helio y el hidrógeno, se siguen quemando aquellos minerales más pesados. Esos minerales ya estaban en la estrella, no estaban cuando se han formado. Un poco todo ese Claro. proceso, si lo pudieras Sí, lo explicar podemos mejor. aclarar ahora. Bueno, antes eso, insistir un poco en lo que comentaba, que los astrofísicos somos muy brutos y que para mí metal, cuando hablo con otros astrofísicos, para mí metal es cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio. Entonces, sí, hay que tener un poco de cuidado con la notación. Fijaos que si la parte de la última pregunta que hacías. Si teníamos una estrella que llamamos primordial, una estrella que era directamente la hija de una hija del Big Bang, no podía tener más que hidrógeno y helio. Entonces, todo lo que formó, que no fuera, o todo lo que al final eyecta esta estrella, que no sea hidrógeno o helio, todo eso se ha formado dentro de la estrella. Y como decías muy bien, a través de fusión de hidrógeno, que es el más fácil, con 10 millones de Kelvin ya lo quemamos. Ah, perdón, a través de la fusión de hidrógeno tenemos helio, solo 10 millones de kelvins. Tenemos 100 millones de kelvins. El helio lo podemos transformar en carbono y oxígeno, lo que llamamos la cadena triple alfa. Si tenemos una estrella alrededor de 8 masas solares, el helio, perdón, el carbono y el oxígeno del núcleo lo podemos transformar en oxígeno y neón y la cosa se queda ahí. Si tenemos estrellas un poquito más grandes, aquí, ¿recuerdan la supercebolla? Aquí está. Podemos seguir quemando el oxígeno y el neón y conseguir zonas de magnesio, muy ricas en magnesio. Después, zonas muy ricas en silicio. Y después, llegar al hierro. ¿Qué pasa en el hierro? No me he parado mucho en detalles, pero el hierro tiene lo que es el elemento que tiene lo que se llama energía de ligadura más alta. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo juntar dos átomos del hierro y liberar energía, que es lo que la estrella necesita para poder luchar contra la gravedad. Entonces,
Como ya os decía, sí que sabemos que se forman más, más elementos más allá del hierro. Pero ¿cómo se forman estos elementos? Pues lo que ocurre es que el hierro va atrapando neutrones. Va atrapando neutrones y a la vez puede ir liberando electrones. Según cómo de rápido sea la captura de los neutrones o la liberación de los electrones, pues se van formando unos elementos u otros, van subiendo en el valle de la estabilidad que llamamos o más allá. Pero fijaos que aquí la idea principal es que si tengo una estrella muy masiva, tendré la situación cebolla, esta que os digo, irá formando hasta aquí. Y después en la explosión de supernova podría haber capturas de neutrones también, seguramente las hay. Después, si tengo una estrella chiquitita, tipo el Sol en su núcleo solo podrá llegar hasta el carbono y el oxígeno, pero en sus capas, cuando llegue a esta capa, ay, perdón, aquí, cuando llegue a la parte de capas de combustión alternativa, aquí habrá procesos de capturas de neutrones. Y esto lo estudiamos nosotros, que es un problema. Es muy complicado entenderlo como pasaba en las estrellas primordiales o en las estrellas que eran hijas o nietas del Big Bang, donde había muy poquitos metales. Todo eso, si tengo una estrella primordial, se forma en las propias estrellas, pero si ya tengo una segunda generación de estrellas, ya tendré algunos metales. Ya tendré un poco de carbono, un poco de nitrógeno, un poco de oxígeno, incluso ya tendré un poco de estos metales de más allá del hierro. Por ejemplo, el estroncio o el bario, ya lo tendré. Si tengo una estrella de tercera generación, tendré un poquito más de cantidad. Y de hecho, la manera en que los astrofísicos identificamos si una estrella es muy antigua o una estrella es más nueva, es fijarnos en cuántos metales tiene. Si una estrella tiene muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos metales, eso es que ha de ser una generación muy temprana. Y uno de los santos griales de la astrofísica sería encontrar una estrella primordial de verdad. Ni siquiera sabemos si todas eran grandes o si había algunas pequeñas. Ni realmente sabemos si explotaron realmente como las supernovas que conocemos ahora o las diferentes. Esto es un santo grial. Ay, creo que me he pasado respondiendo, ¿no? Te he continuado más cosas que Vale, no era lo que mira, preguntabas yo. tenemos Pilar dos preguntas. Te lanzo la primera. La primera la hace Xavier Portell y dice, ¿por qué las supernovas las consideramos candelas estándar, pero hay otras supernovas que también se supone que explotan cuando llegan a cierta masa que no lo son? Como si hubiera dos tipos de supernovas, las que se consideran candelas estándar y otras que no. Y pregunta por qué. Las supernovas que típicamente se consideran candelas estándar serían estas de aquí, las supernovas termonucleares. Las supernovas termonucleares son unos bichos muy divertidos. Porque creo que os he contado rápidamente de pasada que cuando teníamos un sistema binario que llamamos compacto, dos estrellas que viven muy cerca, en algún momento de su vida, en distintos momentos de su vida, se pasan masa unas a las otras. La primera, perdón, la más masiva, es la que evoluciona más deprisa, eso también ya nos lo hemos aprendido hoy, y llega un momento en que llega a ser enana blanca. Recordad que estas supernovas termonucleares eran estrellas pequeñitas en sistemas binarios. Cuando la pequeña llega a una enana blanca, la otra, pues tal vez, como es más pequeñita, todavía está en la secuencia principal, todavía está viviendo como está viviendo el Sol ahora. Crece un poquito más y como tiene a su compañera enana blanca cerquita, hace que esta compañera enana blanca hace que el viento de la otra estrella poco evolucionada, que es tipo el Sol, sea más intenso. Este viento puede ir pasando a nuestra enana blanca. Y cuando esta enana blanca alcanza una masa que es un número mágico, que es 1,4 veces la masa del Sol, que es lo que llamamos masa de Chandrasekhar, ¡pum!, se produce la explosión de supernova termonuclear. Como este tipo de explosión pasa con una masa muy concreta y unas condiciones físicas bastante concretas, todas estas explosiones se parecen mucho y por lo tanto tienen luminosidades asociadas bastante parecidas. Y por eso a estas son las que típicamente las llamamos candelas estándar.
Si te fijas un poco más y si ponemos la lupa, hay un poco de zoo aquí. No todo es tan súper homogéneo. Pero estas son las que son más homogéneas. En cambio, estas otras, las supernovas de colapso del núcleo, estas estrellas pueden llegar a ser bastante, bastante diferentes. Si tengo unas, por ejemplo, de 11 masas solares, que son más o menos las más chiquititas que pueda haber, pasarán unas reacciones nucleares y llegaremos a una estrella de neutrones. Pero si tengo estrellas masivas, estas estrellas, si tengo una estrella que es de 100 masas solares, las reacciones nucleares y la remanente y lo que va a quedar va a ser muy diferente. Por ejemplo, en lugar de acabar con una estrella de neutrones de las de la Jocelyn Bell, acabaríamos con un agujero negro aquí. Y la química y la luminosidad la luminosidad de estas supernovas, que pueden ser, ya os digo, entre 11 masas solares y varios cientos de masas solares, cambia muchísimo. Cambia muchísimo. En cambio, las otras, que os decía, las que sí que se consideran como candelas estándar, son por este proceso de acreción de una nana la blanca de una estrella poco evolucionada que explota cuando alcanza esta masa crítica que se llama la masa de Chandrasekhar. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta de Toñi. Aparte de felicitarte y considerar que ha sido muy interesante, Ay, qué bien, gracias. hace la pregunta siguiente. Dice, me gustaría preguntar que aparte del Big Bang, se está especulando con que después podría haberse producido un Big Crunch o contracción y que después se volvería a un Big Bang, es decir, un universo oscilante Oscilante. que sería continuo, con lo que nunca habría un principio ni un final. ¿Qué Sí. piensas de esta teoría? Es que esa es la parte. Yo creo que estas son las partes más especulativas. Yo soy más, creo, esta la encuentro muy bonita. Es como muy, está como muy, muy filosófica, porque hace pensar en eternos retornos y cosas así. Pero yo creo que con lo que sabemos sobre el universo y lo que sabemos ahora sobre la expansión acelerada, sabéis que el universo está expandiendo y bueno, la idea, si pensamos en un universo que se expande, no parece violar nuestras leyes de física lógica razonable, porque es como después de una explosión esperas que las partículas salgan disparadas, alejándose. Es todo más complicado porque se tiene que entender en cuatro dimensiones, pero bueno, es razonable pensar que ha habido una explosión y los componentes se están separando. Lo que no esperaríamos de una explosión es que los componentes se separaran cada vez más deprisa. Pensarías que después de muchos millones de años o miles de millones de años, llegara un momento que se frenara y volviera a ganar la gravedad, que es la que acaba ganando siempre, y el universo volviera a comprimirse. Se va comprimiendo, va comprimiendo, va comprimiendo, pues sería lógico que llegáramos a otra especie de huevo primigenio y a otro Big Bang, que es lo que comenta Toñi. Se volvería a expandir. Llega a un punto de máxima expansión y otra vez a colapsar, otra vez al huevo, otra vez el Big Bang. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que estamos viendo, y por eso recibieron un premio Nobel en, no recuerdo el año, pero Rees y investigadores de Australia también, el Brian Smith, de hecho, que hace unos vinos muy buenos, descubrieron que el universo. Gracias, de hecho, a medidas de candelas estándar, descubrieron que el universo se está expandiendo y además cada vez más deprisa. Esto es como si tiráramos una piedra hacia arriba y no solo no cayera nunca, sino que además cada vez se aleja de nosotros más rápido. ¿Es muy extraño? Sí. ¿Está pasando? También. Tenemos medidas que confirman eso. ¿Cómo lo explicamos? Con energía oscura que salía al principio, que no sabemos lo que es, no tenemos ni idea. ¿Vale? Pero en cualquier caso, que el hecho de que el universo se esté separando cada vez más deprisa, cada vez más deprisa, cada vez más deprisa, lo que nos hace pensar si extrapolamos, ¿no? Sí, nos imaginamos cómo puede acabar a partir de eso que sí que sabemos, pues que se siga separando para siempre, para siempre, para siempre, que las estrellas se acaben enfriando todas, que los átomos y los electrones se vayan separando. ¿Y cómo acabaría eso? ¿Se llamaría un Big Rip o Big Freeze? La gran helada. Y ya os digo,
Es una parte muy, muy especulativa, porque no entendemos lo que está pasando, no entendemos la energía oscura, pero si extrapolamos a partir de lo que sí que sabemos, da la impresión de que todo se va a separar para siempre y acabar alejado y helado. Es más triste, ¿no? que el eterno retorno del universo oscilante, pero. Bien, tenemos dos comentarios, no son preguntas. Uno, Xavier Portell, a la respuesta que has dado a su pregunta, pues responde diciendo, el secreto estaba en la masa. ¡Claro! Exactamente. Es muy importante las estrellas. No es una diferencia solo cuantitativa que una estrella tenga una masa solar o que tenga 10, 12 veces. Es que va a cambiar toda su vida. Sí. Muy bien, Xavi, ya lo tienes. Y finalmente, Muchas Rosa. gracias. Y finalmente Rosa Agustí nos comenta que hoy irá a dormir un poco, irá a dormir pensando en que si existimos es gracias al polvo interestelar. Sí, y que somos, eso es, somos hijas de las estrellas y del Big Bang, y eso es bonito. Eso, tal vez para club de poesía, tendría que salir. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo mientras surge quizá alguna pregunta más. Tenemos aún 5 o 6 minutos de margen hasta las 8, si surge alguna Bueno, estoy pregunta. contenta porque he acelerado lo bastante como para dar la charla, para dar la charla en el tiempo que tocaba. Nada, yo quería comentar, bueno, a mí es que este tema es mi trabajo y es Mira, también. nos entra una pregunta, a ver si Oh, da tiempo. Dice, ¿por qué se dice que el universo es plano? Plano en 3D. También tú has hablado de cuatro sí. dimensiones, ¿no? Un poco explicar este hecho, ¿no? Lo pone Xavier Portell también, dice, el universo es plano en 3D, tú has hablado de cuatro dimensiones, para imaginar el Big Claro, Bang bien, ¿cómo se puede es que entender? para explicarlas, para entender el universo como un todo, necesitamos la teoría de la relatividad. Y lo que nos dice la teoría de la relatividad es que no podemos separar el espacio y el tiempo como hacemos nosotros. De manera intuitiva tenemos muy claro que el tiempo es el tiempo y es lo que va pasando y lo que determina, pues eso, cómo vamos de locos todo el día y el espacio es. Es eso, es el sitio donde nos estamos moviendo. Pero si mantienes esa filosofía, no puedes entender, no puedes hacer las matemáticas que te llevan a poder explicar lo que pasa de verdad en el universo. Para eso necesitas la teoría de la relatividad. El universo, que el universo sea, yo creo que te estás refiriendo a que el universo sea plano o sea cóncavo o sea convexo. Tiene que ver con el ritmo de la expansión. Si una expansión más o menos homogénea, lo entenderíamos con plano. Si es una expansión que en algún momento volverá a colapsar, lo entenderíamos como un universo cóncavo. Sí. Y si es un universo que se va a expandir para siempre y cada vez más deprisa, sería un universo convexo. Utilizamos esa terminología porque es la que se asocia a las ecuaciones con las que podemos describir, o a las constantes de las ecuaciones con las que podemos describir el universo según la relatividad. Me cuesta mucho, sin pizarras, llegar mucho más allá, pero es la idea. No podemos. No, no, la herramienta que tenemos para entender el universo es la relatividad. Y en la relatividad, si queremos avanzar, no podemos separar lo que pasa con el espacio y en el tiempo. Lo que permite explicar que cosas que observamos, de hecho, que el tiempo se dilata, que el espacio se puede contraer según a qué velocidad vayamos. La necesitamos, sabemos que funciona, también sabemos, tenemos evidencia, tenemos pruebas de la relatividad, por ejemplo, a través de las lentes gravitacionales. La estrella esta que os decía, la Irendel, que se parece a, no es ni Arendel ni Rivendel, que parece que Frodo el Señor de los Anillos, es Irendel. Esta estrella, que es la más antigua que conocemos ahora, que nació solo 1.000 millones de años después del principio del universo, esta estrella se ha podido observar con el James Webb gracias a una lente gravitacional, que es una consecuencia de la teoría de la relatividad y que ha llegado a ampliar la imagen que tenemos de esa estrella, la ha ampliado como 4.000 veces. Así que tenemos evidencia de la relatividad. Y la relatividad nos impone esa necesidad de unir espacio y tiempo en nuestras ecuaciones.
Bien, como dice Xavier Y, Portell. perdón, y la unión de espacio-tiempo es lo de las cuatro dimensiones. Disculpa, es Sí. que lo tengo tan claro. Una dimensión sería el tiempo, perdón, y las otras tres dimensiones serían la del espacio, largo, ancho y profundo. Esas son las cuatro dimensiones cuando hablamos de relatividad. Perdona. Sí, no, Xavier Portell nos dice, es complicado de explicar, lo entendemos, Sí. sin la abstracción matemática, entiendo. Sí. Sí, las cuatro dimensiones son esencialmente eso, ¿eh? Que tiempo y espacio están unidos, el tiempo tiene tres, el espacio tiene una y las juntamos. Pero si no, vaya, es la teoría de la relatividad. No, no es. Muy bien. No, no. No hay No es más. fácil explicar en un minuto. Vale, pues muchas gracias, Pilar.